Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Merlos Power Tools. El día de hoy les traigo la reseña de este radio Milwaukee M18 con cargador. Este es el 279220 y ya muchas personas me habían preguntado por él porque quieren saber exactamente cuáles son las características que lo hacen el mejor radio de todos los que tiene Milwaukee. Realmente lo que sobresale de este radio es que tiene la capacidad de recargar tus baterías. Tiene un cargador para baterías M18, lo cual es bastante útil cuando puedes estar, no sé, trabajando, solamente pones una batería, lo carga, estás escuchando música, lo desconectas del tomacorriente y no hay una interrupción en la música, sigue funcionando si tienes tu batería ahí mismo. Y la verdad es un radio que vale mucho la pena. Así que vamos a hablar un poquito más de fondo para que lo vean y lo conozcan un poquito más. ¿Les parece? Vamos. Y bueno, ¿cuáles son las características principales de este radio? Bueno, tiene radio AM, FM. Así que pueden escuchar ambas sintonías. Tiene bastante claridad en sonido. Tiene para que puedan guardar sus estaciones favoritas también. Tiene radio, que también es bastante bueno a la hora de estar trabajando y que volteas a ver y que quieres saber qué hora es. Bueno, tiene reloj. De acá enfrente están los indicadores de batería. Aquí uno de estos LEDs se enciende de color rojo cuando la batería está cargando y color verde cuando ya la batería está completamente cargada. También cuenta con la función de Bluetooth. Me parece que tiene un alcance de 50 pies, que tiene control de tocar y pausear. Y tiene controles para adelantar la música también. El volumen pues es bastante fácil de utilizar. También tiene cómo ecualizar los bajos o el bass y el treble o los agudos. Así que tiene ambas cosas. ¿Qué otra cosa? Bueno, en este compartimento de la parte de arriba viene con el cable del auxiliar de este lado y también tiene el famoso puerto USB que es para recargar cualquiera de sus teléfonos, tabletas y cualquier otra función de esas. En esta parte de acá puedes poner una tablet o puedes poner tu teléfono para que no se vaya a mover mucho. No se te vaya a caer. Ahora vamos a escuchar un poquito cómo se escucha. Aquí tengo un medidor de sonido. Así que les puedo decir más o menos. Pueden escuchar mi voz. Cuántos decibeles nos da. A ver, así que vamos a ver. Vamos a escucharla poco porque con esto de los derechos de autor luego nos van a querer censurar el video. Y como pueden escuchar, aunque sea un poquito o corto tiempo, la verdad que tiene muy muy buena calidad de sonido. Lo pueden comparar con un radio o un speaker de mayor tamaño.
La gran diferencia es que este está construido para resistir, así que lo pueden tener en un lugar donde haya mucho polvo, es resistente al agua también. El compartimento de este aquí pueden guardar su teléfono y si llega a llover o algo así, realmente puede resistir el agua. De este lado tiene un destapador, por eso yo digo que no ocupo un destapador conmigo porque siempre tengo el radio. Aquí está la parte donde se carga la batería, el encastre de la batería. Simplemente es igual que un cargador normal, más que nada como una herramienta, porque en sí esta es una herramienta. Acá trae su antena, la pueden mover para todos lados. El cable de alimentación, muy buena construcción. Aluminio, el plástico bastante resistente. Y yo creo que eso es todo lo que tiene este radio. Así que no se les olvide, tiene cuenta con auxiliar, Bluetooth, radio AM y FM. La verdad que en cualquiera de sus funciones tiene un muy, muy buen sonido. Pasamos al FM, a ver si encontramos una estación. Bueno, con esa nos vamos a dormir. Sonido bastante rico. Bueno, acá en la parte de abajo pues obviamente está la información, modelo de serie, y acuérdense que este tipo de aparatos, como todas las herramientas de Milwaukee, cuenta con 5 años de garantía. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este video, en esta reseña del radio M18 de Milwaukee con cargador, el 279220. Como les digo, el mejor de los radios de Milwaukee, sin duda alguna. Lo quieres para, no sé, para tu taller, lo quieres para una obra, para llevarlo a instalaciones, es perfecto. El sonido es rico, muy muy rico. Y bueno, recordarles que nos pueden acompañar, nos pueden seguir en grupos de Facebook como lo son Fans Milwaukee Tools México, Fans Herramientas The World y Fans Herramientas Makita México también. En Aprendiz de Todólogo también nos pueden seguir, también hay mucha información. Y solamente me queda decirles que muchas gracias por haberme acompañado otra vez. Y no se les olvide, por favor, sean felices. Hasta luego.